Ba, zer suposatzen du guretzako bereziki erabakitzeko eskubidea, esan nahi du, ba, esparru guztietan erabakitzeko eskubidea, askatasun azken finean, ba, ba, maila, beko mailetik esparru altuetaraino erabakitzeko eskubidea. Ba, guretzat esan nahi duguna da, ba, Nafarrak erabaki beharko du bere gai guztietaz. Guk ez dugu mugatzen bakarrik bere estatus politikoaren inguruan, baizik eta arlo guztietat, eta ba, labur esan da, guk esaten dugu Nafarroan, Nafarroaz, Nafartarrok erabaki. Ba, momentu honetan agian itxaropenerako eskubidea, hau da, azken 40 urteotan, zein gogoratu behar 40 urte eramatzaula nolabait erregimen berbera sufrituz, ba, agian momentu honetan eta Nafarroako herritarrontzat erabakitzeko eskubidea da nolabait erregimen horri aurre egiteko eskubidea eta tresna bakarra. Para mí el derecho a decidir en Navarra lo que supone es que la ciudadanía navarra pueda decidir sobre aquellas cuestiones fundamentales del futuro, del presente, de lo que importa en Navarra. Y nosotros creemos que la manera mejor de hacerlo sería mediante un gran acuerdo, un acuerdo de convivencia en Navarra que pudiera suponer una reforma del mejoramiento de Navarra para reforzar el autogobierno, para mejorar la convivencia y que eso fuera sometido, ese gran acuerdo fuera sometido a referéndum y que por tanto los ciudadanos y ciudadanas de Navarra lo decidieran. Para nosotros el derecho a decidir y el derecho a participar son caras de una misma moneda, entonces lo que echamos mucho en falta es la democracia participativa y que haya más mesas ciudadanas, más información, más transparencia y eso, que haya leyes que se utilicen para impedir el derecho a decidir y el ejercicio de la democracia.